Mi mamá sirvió en la misión Chihuahua, Ciudad Juárez, y pues ella es ex misionera. Ha sido un gran ejemplo para mí porque gracias a su testimonio yo también puedo ser una misionera. Yo estoy dentro de este hermoso evangelio y pues tenía una hermana, mi hermana falleció. Ella sufrió de feminicidio y pues ha sido muy triste para mí el no poder estar con ella. Y pues yo sé que ella siempre está conmigo y pues ella también es un gran ejemplo para mí porque ella siempre también había querido que yo sirviera en una misión. Y pues yo siempre aquí en mi collar tengo a mi hermana y pues sé que ella me va a acompañar en toda la misión. Y pues yo estaba a punto de inactivarme de la iglesia cuando pasó su caso, pero algo de mí siempre me decía que nunca me apartara de este hermoso evangelio. Y sé que creo en el plan de salvación porque yo espero algún día poder volver a verle. Sé que las familias pueden ser eternas y yo la he extrañado muchísimo, la he soñado. Y pues fue muy difícil para mi mamá y para mí seguir adelante, pero sé que con la fe en Jesucristo podemos seguir siendo fuertes cada día, a pesar de que tengamos aflicciones. Siempre podemos recibir esa guía del Espíritu Santo. También yo me he considerado una persona muy fuerte porque la verdad esto ha sido muy difícil y es algo que no se lo deseo a nadie. Y pues también he estado enferma porque cuando lloro no me salen mis lágrimas y pues he recibido 13 cirugías y puedo testificar que Jesucristo nunca me ha abandonado, que siempre está conmigo en cada operación que he tenido. Y sé que mi hermana Ashley Malixi Miranda Pérez y mi mamá Silvia Adriana Pérez Sierra, siempre las voy a tener aquí en mi corazón y estoy muy orgullosa de que sé que puedo compartir este evangelio con las demás personas y que también puedo llevar este evangelio a las personas para cambiarles su vida y su felicidad. Y sé que serviré con mucho honor y esto lo comparto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.